Muchas gracias. Seguimos en la fiesta del diario Crónica. 50 años del diario Crónica, con música, muchos invitados. El coro Kennedy ha comenzado aquí un show que es la introducción, el comienzo de lo que va a ser una noche en la que va a haber una serie de discursos, también la posibilidad de una cantidad de homenajes que se van a realizar y el anuncio del relanzamiento del diario Crónica a partir de la jornada de mañana. Ustedes vean, van acercándose lentamente los invitados, el mundo de la política, artistas, invitados especiales, muchos también empleados de las distintas empresas del Grupo Crónica que han asistido aquí y con toda la expectativa ahora propia de esperar en algún momento la llegada, nos han señalado, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que también va a venir a este festejo de los 50 años del diario, que ha sido realmente uno de los diarios más importantes de la República Argentina y que tiene el relanzamiento hoy con una nueva estética, pero basada por lo menos en lo que tiene que ver con la esencia de la publicación, en lo que fue a partir del momento en que nació, en 1963, 50 años, el diario Crónica y el festejo de todos los que han, de alguna manera, aportado algún granito de arena a lo largo de tantos años y otros que han venido a participar de este festejo. Siguen llegando los invitados, saludos, bueno, y como ustedes pueden observar dentro del salón, más allá de lo que está sucediendo en la puerta, en donde todavía se está realizando la recepción de las distintas personalidades, en el interior ya se está llevando adelante el acto formal, con lo que ha sido una canción del coro Kennedy. Posteriormente se van a escuchar una serie de alocuciones en las que se va a dar cuenta de cómo va a ser esta nueva etapa del diario a partir de mañana y también, por supuesto, algún video reconto de lo que fue la historia del diario Crónica y algunos homenajes también como elementos distintivos e importantes en esta noche de fiesta para el periodismo gráfico, porque cumple 50 años el diario Crónica. En algunos instantes vamos a volver desde aquí. Estamos trabajando en vivo con el volumen 31 de Crónica Televisión. Siguen ustedes.